sound system. Ladies and gentlemen, DJ Madge. What you got? I've been around the way. I've been around the block. I got the keys to the city. If the gates are locked. Bienvenidos una semana más a la sección de Four Wheel Drive Costa Rica. Todavía estamos acá en Santa Cecilia de Guanacaste, o al menos así creo yo que estamos todavía, Johnny, porque ya nos metimos muchísimo en la montaña. Tenemos todo el día de estar ya batiendo barro, ya va a anochecer y todavía no hemos llegado al lugar donde vamos. Así es, creo que ya tenemos unas 10 horas de estar batiendo barro. Estamos en realidad un poco cansados, pero es un ride especial. Le hemos pasado de maravilla con la gente de acá de Liberia, unos amigos muy especiales, Jaime. Le hemos pasado bien y de invitar a todos a que se nos unan a los rides de Four Wheel Drive Costa Rica. Bueno, el poquito cansado, Johnny, yo sí estoy bien cansado. Estoy deseando llegar ya a armar el campamento, que esa es otra de las cosas que vamos a tratar de informarles en esta nota. De cómo vamos a armar el campamento y todo, porque vamos a acampar hoy en media montaña también. Así es, vamos a ver dónde vamos a dormir, ¿verdad? Esperemos llegamos a un claro. Bueno, aquí está bastante bonito, si hubiese que dormir acá lo podríamos hacer, pero creo que vamos a avanzar un poco más, que nos esperan 2 o 3 horas más de viaje. Bueno, seguimos, quédese viendo más de la sección Four Wheel Drive Costa Rica, porque cada vez se pone más emocionante. Just one more chance. Jump on my arms in fragile hands.
¿Qué pasó? Se quebró el piñón, yo creo. Yo sugeriría devolverse, ¿verdad? Pero saldría solo él. ¿Para seguir o volver? Aquí yo lo puedo jalar. Yo sé que te vas a volver solo, huevón. Sí, allá arriba. Al menos aquí vamos todos. Vamos adelante, mejor de acompañado. Robert, si se vuelve que aquí está. Sí, ¿dónde no está ahora, mano? Es la primera que veo así. La muerte. ¿Y la de Javier? ¿Y la de Fernando? No es muy conveniente. Bueno, aquí don Ricardo tuvo que tomar una decisión bastante difícil, si seguía o no. Por supuesto que devolverse no era una muy buena opción porque ya habíamos pasado varios tramos con mucho barro y él devolverse solo sin la tracción trasera, pues iba a ser muy difícil. Entonces pues Johnny le aconsejó que siguiera, nosotros nos ofrecimos a remolcarlo, a llevarlo hasta el final, y bueno, así lo hicimos. Así que ustedes van a ir viendo ahí cómo lo vamos remolcando en estas gradas tan difíciles, que fue precisamente donde él se quebró su tracción trasera, prácticamente la desbarató, quebró en pedazos ese diferencial trasero y quedó sin tracción completamente en la parte de atrás, pero todo siguió adelante, pudimos remolcarlo y llevarlo inclusive hasta el final del viaje. Así que los dejamos con más tomas de esta expedición que hicimos a Santa Cecilia, que como ustedes están viendo cada vez se pone más extrema. Years and years.
Bueno, aquí estamos en una de las partes difíciles, yo diría una de las más difíciles que tuvimos que pasar en esta trocha. De hecho, le llaman la ruta 170, que aparece en el mapa y es parte de la trocha fronteriza con Nicaragua. Aquí estamos saliendo de una pequeña quebrada donde hace unos días había volcado un auto. Ahí es una parte peligrosa de pasar y pues aquí estábamos nosotros pasando. Como le habíamos dicho en la sección pasada, este auto se había quebrado, se había quedado sin tracción trasera y ahí lo vamos remolcando. Luego de esa parte sigue unos 100 metros de un suampo de puro barro. Vean ustedes ahí cómo ellos están tratando de rellenar un poco los surcos y limpiar un poco las llantas y todo para ver si se puede pasar. Y para males, nuestro auto empezó a fallar, empezó a dar unos problemas de distribución. Le vimos las candelas, se le vieron los cables, ahí un poco de cosas y no se encontraba el problema. Pero bueno, ahí había que sacarlo de toda forma, ahí está echando humo. Y ya cuando terminó ese trayecto, esos 100 metros de puro barro, tal vez, ya cuando llegó arriba ya se había compuesto solo. Entonces, bueno, por dicha. Y aquí los dejo con las imágenes de lo que sigue de esta expedición en Santa Cecilia de Guanacaste. Surround the
encuentro con don Oscar Gómez, el único que vino con un cuadraciclo. Cuéntenos, don Oscar, ¿cómo le ha ido hasta el momento? Ha estado bastante duro, lo hemos visto. Bueno, en realidad ha sido un paseo de verdad muy bonito con la gente, compartiendo con la gente de Guanacaste. Sí, en realidad es un paseo bastante duro para Carlos. Por ende, el cuadraciclo me ha costado bastante estar saliendo ahí de los huecos, pero me han ayudado todos. Creo que es un grupo muy bonito y se vacila bastante. Es parte de todo lo que se vive en los rides de 4x4 y meterse a la montaña, ¿verdad? Ayudarse unos con otros. De vez en cuando usted nos jala un poquitico con el cuadra, de vez en cuando tenemos que estarlo jalando usted también. Así es. La idea de estos paseos es de hacer amigos, vacilar un ratito en la montaña y disfrutar del barrio, ¿verdad? Bueno, seguimos viendo más tomas de lo que es esta expedición que hicimos en Santa Cecilia con la sección 4Wheel Drive Costa Rica. ¿Qué nos falta por llegar acá? Hace rato que estamos dando barrio. ¿Ya ustedes llegaron a la zona de camping? Sí, ya está armado el camping. Tenemos dos terneros destazados, la parrilla puesta. Qué bueno. Hay un patio de 14 gallinas achotadas y tres chanchos. Ya están en la parrilla. Y estamos aquí a 500 metros de okay. Llegar al área de camping. Yo creo que sí vale la pena llegarse. Entonces, cuénteme, ¿cómo le ha ido a su auto? ¿Cómo ha seguido? ¿Cómo ha llegado hasta allá? Llegó rodando, pero está sin clutch, se le fue el plato de presión, se quedó sin plato de presión y arranque en marcha, pero llegó al final. Bueno, eso es parte de lo que se vive y lo que se disfruta en estos rides de 4x4. Seguimos viendo más de la sección 4Wheel Drive Costa Rica en Motor y Pasión. Allá sí pasa, ahí es. Se lo va a llevar, sí. ¿La grada? Sí, es la grada. Con esto nos vemos la próxima semana con más aventuras de 4Wheel Drive Costa Rica. Nos vemos. ¡Dele! ¡Aflóeme más, Winch!